En todas las épocas y en el interior de todos los seres humanos, tiene lugar la búsqueda de lo que algunos llaman la fuente de la vida. Otros, el misterio del ser. Otros, lo llamamos Dios. Por Él somos habitados, habitadas. Está presente en todos y en todo, como aquí en la naturaleza, pero no nos damos cuenta. Hemos sido creados para vivir una unidad con Él y en Él. La prisa con la que vivimos, el siempre querer conseguir resultados, el ruido entre millones de mensajes que a diario llegan, nuestra mente dando vueltas a lo que ya sucedió, pasado, adelantándose a lo que aún no pasa, futuro, nos impide poner atención a que Él siempre está. No nos permite escucharlo, dejarnos abrazar y sanar por Dios en nosotros que nos habita. Para lograrlo, hay un camino simple y directo hacia Dios. Es el silencio. El camino de la oración contemplativa, donde no hay nada que pedir, nada que esperar y nada que temer. Solo estar para Dios y confiar en que Él nos otorga todo. Este camino, cuyo origen, históricamente hablando, lo encontramos en la época de los padres y madres del desierto, ha sido traído a nuestros días por algunos maestros y discípulos, entre ellos el sacerdote jesuita Franz Jalix. A él le gustaba que le dijéramos Francisco Jalix. Tuvimos la suerte de que vino a nuestro país, a México, en el año 2012 y nos dio un retiro en la ciudad de Guadalajara. Nos iluminó con su luz y su sabiduría. Él integró la mística de San Ignacio y dedicó su vida a ofrecer los ejercicios de contemplación en retiros de 10 días. Esta oración transformadora también puede realizarse en la vida ordinaria, siguiendo su propuesta contenida en las páginas de su obra, el libro llamado Ejercicios de Contemplación. Para Jalix, como para Jesús, la fe es comunitaria. Se vive y se transmite en comunidad. Hacer los ejercicios en comunidad es ir acompañado en el camino a lo esencial. Te invitamos a conocer y practicar la oración contemplativa. Vale la pena. Gracias. La propuesta del padre Jalix para realizar los ejercicios de contemplación está explicada en el libro que lleva el mismo nombre, Ejercicios de Contemplación. El libro tiene 10 capítulos que Jalix llama tiempos. El libro nos ofrece dos maneras de hacer los ejercicios. Un retiro dedicado de silencio de 10 días, un tiempo por día, o en la modalidad de ejercicios en la vida ordinaria, 2 o 3 semanas por tiempo. Este retiro de manera virtual está impartido por discípulos de Franz Jalix, como Alex Satirka, Conchita Arias, Cristina Babatz, Javier Meloni, Emilce Flores, entre otros. La comunidad de oración contemplativa te invita a hacer estos ejercicios en comunidad.